Se estaba bien allí, en la penumbra, con la luz del gran fuego fundiéndose sobre los muros en una infinita gama de grises. Los demás, en cambio, preferían hacer rueda en torno a las llamas, calentando el cuerpo y preparándolo para el sueño. Su mujer, entre ellos. La presencia de su mujer le avivó la mala conciencia. Era moralmente aceptable que él se pasase todo el día pintando, mientras el resto debía ocuparse de la dura lucha por la subsistencia. Lo único que atenuaba la incómoda sensación era que ellos parecían preferir que él continuase su tarea, aunque al precio de mirarlo un poco extrañamente. En realidad, la mala conciencia solo aparecía por las noches, cuando ellos llegaban en fila india y se dejaban caer junto al fuego, rendidos y sucios, sin aliento siquiera para quitarse sus abrigos de piel, hipnotizados por las llamas. Solo a veces, antes de la cena, alguno se levantaba y pasaba a la otra estancia, donde él pintaba, para apreciar lo que había adelantado durante la jornada. Luego, al salir, le echaba esa mirada extraña que él prefería interpretar como una forma de aliento. La noche era especialmente húmeda y fría. El pintor de las cuevas de Altamira se echó a dormir y soñó con un color que 15.000 años después se llamaría fucsia. Fragmento de Fucsia, de Mario Paoletti. Bueno, estamos en mayo, mes de La Rioja, y estamos celebrándolo aquí en Ágora, tiendas de libros, en Chilecito, redescubriendo a grandes autores riojanos, ya sea por nacimiento o por adopción, y también como una forma de repensarnos, ¿no?, a través de las letras de estos grandes autores. En el día de hoy vamos a redescubrir a Mario Paoletti junto a la profe Marisa Pil. Ella es magíster en literatura comparada y crítica cultural. Muy buenos días, profe. Muchísimas gracias por esta entrevista. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. ¿Por qué leer a Mario Paoletti? Bueno, hay varias razones. Yo la primera que siempre digo es por su humor. Porque si bien los temas pueden ser a veces bastante terribles de las cosas que cuenta, siempre vas a encontrar humor, siempre vas a encontrar ese giro que te desorienta y que a la vez te alienta a leer, te crea la intriga. Así que yo en principio hablaría de su humor, que tiene mucho que ver con su personalidad. Después por los temas, porque él escribió sobre La Rioja, él se consideraba riojano, y logró encontrar cosas de La Rioja que lo avalan en esta idea de que él era riojano. Y después por la calidad. Para mí es un escritor que, bueno, no es muy reconocido, si bien tiene su círculo de difusión. Y yo trabajo mucho los libros de él con alumnos o en congresos, y realmente son libros muy interesantes para ir más allá de la primera lectura, ¿no? Te permiten pensar, te permiten desarrollar los temas. Bien. ¿Cómo fue la vida de Mario Paoletti? Recién mencionabas que no es nacido en La Rioja, pero es un riojano por adopción. Es un riojano confeso. Él se decía riojano y se sentía riojano. Él nació en Buenos Aires, pero cuando él tenía 19 años, su hermano viene a fundar la cooperativa del diario Independiente. Y él vino arrastrado. Venían a La Rioja, tienen cierto parentesco con gente de la ciudad de La Rioja. Y él venía como el hermano menor, y como el hermano menor empezó siendo changarín en el diario, terminó escribiendo, trabajando, participando de ese proyecto. Yo lo conocí y de grande, y ya tenía, tiene que haber tenido toda la vida ese espíritu, un carácter, una fuerza, un movimiento hacia adelante que lo destacó. En La Rioja estuvo mucho, trabajó como cronista, como periodista, buscando notas, trabajando así de bien de periodista en el diario.
Y al mismo tiempo iba escribiendo ya sus primeros cuentitos, era como que la parte literaria le iba pegando, pero yo creo que en esa primera parte más tomó anécdotas, tomó esa vida. Trabajó en el diario hasta que, y en La Rioja, hasta el golpe militar que nos desmanteló de artistas riojanos, y ahí se exilió en España. Dentro de todo, su exilio no fue tan traumático como el de otros, porque él, bueno, después de un derrotero, fue a parar a Toledo y ahí empezó a trabajar. Y el resto de la vida trabajó como docente, como director del estudio de una universidad para alumnos extranjeros en Toledo, y escribió. Y dentro de la sociedad española es conocido, tiene premios, se manejó bien. Después siempre volvió, pero él se volvió a casar en España y ya se radicó allá y se quedó hasta sus últimos días viviendo en Toledo, al lado del río. Toledo es una especie de joyita en medio de un desierto. Y en eso se aproxima más a los gustos de los árabes y también de los castellanos que de otras etnias. En Toledo encontré casi todo lo que yo estaba buscando. Yo venía de la cárcel, de 4 años en la mugre, porque la cárcel es sobre todo mugre. Es mugre y maltrato. La cárcel de los políticos, que es la que me tocó a mí, con qué lo que está ahí, y puede dar las mismas informaciones que yo. Pero también la cárcel de los comunes. Las cárceles, yo creo que es el lugar donde habita el diablo. Lo digo así al pasar, pero no descuidar eso. En las cárceles se vive muy mal, y lo que se puede hacer por mejorar la vida de esos desgraciados está después tenido en cuenta en el juicio final. Pues eso es Toledo. Toledo es un lugar donde yo llegué, me dieron trabajo, confianza, tuvieron fe en mí y encontré 3 o 4 cosas que yo andaba buscando hace mucho tiempo. Tiempo para escribir, que en La Rioja no lo tuve casi nunca. Claro que me tocó vivir unos años espantosos en la que prácticamente no había tiempo para nada, más que para penar por aquellos años terribles. Y me dio también una mujer maravillosa, que es la que ilustra mis días y con la que estoy hace 30 años gozando de un paraíso interminable. ¿Cuáles son sus obras indispensables? Bien, obras indispensables. A mí me encanta esta trilogía, Antes del Diluvio, A Fuego Lento y Mala Junta, que arman una sola historia. Por esto entré a Mario Paoletti, quizás por eso le tengo tanto cariño. Es la historia de un mismo personaje en 3 momentos de su vida. Entonces va haciendo todo lo que fue su adolescencia en un barrio en Buenos Aires, con una abuela entrañable. Después la cárcel, Sierra Chica, y la vida a lo largo de un mes más o menos de este mismo personaje, que es él y no es él, ¿no? Juega ahí, antes de que lo dejaran irse al exilio y con una huelga, con un accionar colectivo de los presos políticos. Y después, en el exilio, los mismos personajes tramando cerrar esa historia de alguna manera, no quiero arruinarla. Esa está muy linda. Después, para el que no conoce a Paoletti, el ideal es este. Es una antología que él eligió y tiene un poquito de cada cosa. Entonces tiene unos 5 o 6 cuentos, tiene algunos capítulos de las novelas, tiene algún ensayo, algo de poesía. Entonces este libro es como una buena puerta de entrada porque uno tiene un panorama. Y después ya vienen a distintos gustos. Para los riojanos, Cheche. Cheche es uno de mis favoritos porque en lo que comentabas recién tiene mucho esto de él, anecdotario, sí. Y tal vez de una Rioja un poco desconocida o muy poco contada también. Exacto, sí, y vivida en primera persona, entonces tiene esa fuerza de lo testimonial. Y sí, como decís vos,
una Rioja, no de su mundo, pero sí particular, personal, con sello propio. Así que sí. Sí, y también en los paisajes, relata ciertas aventuras en el dique de los sauces, en distintas... En las calles, por eso una Rioja desconocida, una Rioja capital más que todo, y un lindo panorama, un lindo paisaje. Sí, esa Rioja quizás de nuestros abuelos, y que uno de golpe si no habló o no los tuvo, no la conoce, sí. Y también un libro interesante porque empieza desde el anecdotario con el humor y termina con una fuerte reflexión hacia todo lo que ha tenido que vivir en la época del proceso. Exacto, sí, se puede ver ese cambio histórico, ¿no? A lo largo de la obra, sí. Sí. ¿Qué otros autores riojanos recomendarías? Bueno, autores riojanos. Yo tengo los tradicionales, digamos, un Ángel María Vargas, para ver ese cuento costumbrista, para ver esa Rioja del interior, campestre, rural. Y después a mí me gustan mucho los que escriben ahora. Una Cecilia Pagani, Alicia Corominas, muy interesante, Sara Manguesi, bueno, Víctor Taquía, estoy agarrando diferentes generaciones, ¿no? Hay una nueva escritura, Adriana Petrigliano. Adriana Petrigliano, desde sus talleres de escritura, está generando un movimiento poético, pero también no poético, muy innovador, muy interesante en la ciudad de La Rioja, y que se traslada, porque esta pandemia nos ayudó en eso, nos acercó a todos de alguna manera a través de las redes y de las posibilidades virtuales, así que hay un poco de todo, sí. Bueno, muchísimas gracias, profe, por esta entrevista. Estamos en mayo, mes de La Rioja, un ciclo de entrevistas para reconocer y descubrir a grandes autores riojanos, nuevos y también clásicos, sean por nacimiento o por adopción riojanos, y también redescubrirnos a nosotros en sus letras. Agradecemos a Ágora, Tienda de Libros, también por el espacio para poder realizar estos ciclos de entrevistas. Nos estaremos viendo la semana que viene.